Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo de la innovación, la empresa y el marketing online. Mi objetivo es ayudar a tu empresa a que cree una nueva línea de negocio, a que innove de una manera ágil y práctica, aplicando creatividad, Lean Startup y las estrategias de marketing online que emplean las startups más ágiles de Internet. Si necesitas ayuda para crear una nueva línea de negocio en tu empresa, formación o asesoramiento, contacta conmigo en innocabi.com. Hoy hablamos con Sergio Ayala Climent, comunicador, conferenciante, abogado, empresario y formador. Pocas cosas habrá que Sergio no haya hecho y además bien, a pesar de que no se cansa de repetir que sus éxitos son fruto de la casualidad, porque es un hombre medio y que su único mérito es afrontar las oportunidades con un magnífico y sonoro a tomar por culo. Para los demás, Sergio es un tipo extraordinario que ha compartido escenarios con grandes personalidades, creativo, amable y que ha sido capaz de llevar al éxito una empresa tecnológica que, según él, funciona porque va poco por allí. Es un gran gestor de personas, motivador, que ha sabido crear un clima de trabajo agradable y sabe ver el potencial de las personas. Así que con Sergio hablaremos de cómo conseguir éxitos por accidente, cómo construir un gran clima de trabajo, cómo un abogado ha terminado creando una empresa tecnológica y subido en escenarios dando conferencias. Hablaremos de diferenciación, de marca personal y de mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Sergio, y muchísimas gracias por estar aquí. Alfonso, estoy encantadísimo de que tú y tu comunidad maravillosa de Innocabi pues penséis que tengo algo interesante que aportaros y oye, en lo que yo pueda aportar estoy encantadísimo, de verdad. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien. Oye, pues, la presentación me ha encantado, pero ha faltado algo de atractivo personal, físico me refiero, Para mí es importante el físico. Sí, eso lo iba a poner, pero prefería mientras lo hablamos. Claro. Es que es evidente, entonces creo que lo debería decir. Así que, si lo puedes decir con tus palabras, por favor. Vale, un tipo con gran atractivo que además... Sí, gracias. Yo creo que queda bien, sí. Sergio, si te parece, para las personas que no te conocen, cuéntanos brevemente quién eres y luego entramos ya a todas esas actividades que realizas, que a cada cual más interesante y más variopinta también. Bueno, pues es muy fácil, lo mío es muy sencillo. Yo soy un poco empresario, soy un poco formador, conferenciante, un poquito escritor y un poquito actor. Pero mi pena es que nada de esto lo hago súper bien, con lo cual yo me considero un tipo muy, muy mediocre. Yo soy licenciado en Derecho, licenciado en Magisterio, pero bueno, la vida me ha llevado a dedicarme a otras cosas, como tú has dicho en la presentación, casi todas por accidente, y me gusta definirme como un tipo medio gaussiano. En esta campana de Gauss que todos conocemos, yo estoy justo en medio de esta campana y con todas mis debilidades y con unas poquitas fortalezas, intento tirar para adelante como puedo. Entonces, bueno, pues en eso estoy. Vale, a mí me parece que tienes un recorrido muy interesante. Si te parece, vamos a ir desgranándolo poco a poco, lo más importante, lo que nos quieras contar. Pero eso me parece muy curioso, eso que hayas estudiado Derecho, que tengas una empresa tecnológica, que te subas a escenarios y además, para el que quiera, pues de una manera, digamos, bastante innovadora o creativa, sí, por decirlo de alguna manera. Así que, si te parece, cuéntanos un poquito cómo terminaste Derecho y cómo has acabado creando una empresa. Luego llegamos a la parte de los escenarios y formaciones y comunicación. Bueno, a mí la vida en general me ha ido bastante mal, ¿sabes? Yo fui muy mal estudiante en el colegio, luego hice el instituto como pude. Cuando acabé el instituto, como no podía entrar en ninguna otra carrera, la única que pedían un 5 pelado era Derecho, entonces hice Derecho, no ejercí nunca de abogado, ejercí de administrador de fincas, luego fui comercial de un montón de cosas, muy mal vendedor también, y bueno, al final por accidente, te voy a decir la verdad, Alfonso, yo aquí voy a deciros la verdad hoy, es más por pena, ¿sabes? Porque empecé a salir con una chica maravillosa, que hoy es mi mujer, y yo no sabía muy bien qué hacer con mi vida, la verdad es que iba dando tumbos de aquí para allá. Me echaba de unos sitios, si no me echaba me aburría yo, me iba. Y entonces el hermano de esta chica, que es ahora mi cuñado, trabajaba en una empresa muy seria y me dijo, oye, Sergio, tío, en vez de dar tumbos por ahí,
oye, ¿por qué no te busca dos chavales que yo estoy buscando gente que monte las máquinas que yo vendo y dos electromecánicos, los contratas y yo te los formo y los contrato? Y empecé con dos chavales, porque me lo dijo él, yo no tenía ni idea, como tú bien dices, vengo de la rama de derecho, es una empresa que montamos maquinaria cerámica. Somos como montadores de IKEA, ¿vale? Porcelanosa compra una máquina y entonces nos manda los planos, un montón de contenedores y nosotros montamos las máquinas, en Porcelanosa, en Pamesa, donde sea. Entonces empecé con dos chavales, luego fueron cuatro, luego fueron seis y ahora tengo hasta 80. Lo digo esto porque es interesante. Mi empresa no es una empresa prepensada. Es una empresa simplemente que creé porque tenía una necesidad y mi cuñado me echó una mano y me empezó a contratar y luego pues me empezó a contratar otras empresas y ahora tengo una empresa más o menos grande, pero no soy empresario por nacimiento, no soy empresario por haberlo querido. Soy empresario porque no supe muy bien qué hacer con mi vida y bueno, era una de las salidas que había. Probé otras también y las otras no me funcionaron y esta parece que sí me funcionó. O sea que mi llegada al mundo empresarial o al mundo emprendedor no viene de Lean Startup ni de filosofías empresariales muy, muy, muy pensadas. Viene simplemente de casualidades, sin ningún tipo de planteamiento. Al final, esto también es así. Quiero decir, yo he estado viendo tu página web de Innocabi, todos los podcasts que hay allí. Ostras, es gente que tiene muy currado esto del emprendimiento, que lo tiene muy pensado, pero también hay otra realidad. La otra realidad es que a veces las cosas te vienen como te vienen. Y mi venida al mundo empresarial o mi entrada al mundo empresarial ha sido por pena, porque mi cuñado no sabía muy bien qué hacer conmigo. Y en eso estoy. Bueno, por lo menos te sirvió para impresionar a la que hoy es tu mujer, ¿no? Y decir, joder, al final ha salido algo interesante de este hombre. Eso es. Y luego hablaremos de mi empresa, porque mi empresa también es un poco atípica. Luego, si quieres, te cuento un poco de cómo un tipo que ha estudiado Derecho está gestionando una empresa de alta tecnología como es la mía, claro. Sí, cuéntanos. Luego pasamos a... Bueno, no sé si es antes o después no, ese crecimiento de la empresa. Al final yo entiendo el mundo empresarial como de dos vías. Una vía es teniendo muy claro el mercado, teniendo muy claro el material que llevas en tus manos, teniendo muy claro el producto y teniendo muy claro cómo gestionarlo. Eso es una forma. Otra forma es no tener ni puta idea de nada de eso y simplemente gestionar personas. Y para lo que yo sí me he dado cuenta que valgo es para gestionar personas. Entonces, da igual tener una empresa de tecnología como da igual tener una empresa de esteticien o una empresa de dentistas. Quiero decir, al final se trata de gestionar personas. Y lo que yo sí creo que soy bueno en ese DAFO personal que todos nos tenemos que hacer en cosas que vales es para gestionar personas. Entonces, mi empresa simplemente es el paso de una necesidad mía a saber que tengo una posible ventaja a la hora de gestionar este tipo de personas. Y bueno, fundamentalmente yo en mi empresa mi papel es el de gestión de personas. No entro en producto, no entro en contenido, no entro en mercado porque no sé nada de eso, pero sí que intento contactar con gente que sea buena y que puedan llevar ellos la empresa hacia adelante, claro. Vale, lo de comentar en la introducción, simplemente porque te lo he oído comentar a ti sí. Y me hace mucha gracia sí. Que el éxito de tu empresa es que tú vas poco por allí. Claro. El éxito de mi empresa, Alfonso, te lo digo claramente, es que yo contrato todo el mundo que contrato es mejor que yo. Y eso es genial, porque a mí me quita mucha responsabilidad, ¿sabes? El éxito de mi empresa es que mi empresa no es personalista, ¿sabes? No depende de mí mi empresa. Mi empresa depende de mí porque es mía, pero simplemente eso. El trabajo no lo hago yo. Mi trabajo es de buscar gente que es mejor que yo. Yo tengo una persona que me lleva a todos los técnicos que es infinitamente mejor que yo. Llevo una persona que lleva la parte financiera que es infinitamente mejor que yo. Una persona que lleva la parte de administración que es infinitamente mejor que yo. Y yo lo que hago es gestionar a estas personas. De lo demás me olvido. A mí nadie, Alfonso, me llama para solventar algún marrón, ¿sabes? Porque saben que yo no voy a ser capaz de hacerlo. Ellos se tienen que autogestionar todas estas cosas. Entonces, yo estoy un poco por encima de todo eso y simplemente estoy pues intentando conciliar todas estas profesionales en que todos subidos en este barco, el barco reme hacia adelante. Pero ni remo yo ni pretendo hacerlo, porque si lo hago yo, lo haré mal. Entonces, efectivamente, Alfonso, lo bueno de mi empresa es que mi empresa no depende de mí. Y eso es genial, claro. Vale. Pero, bueno, además de todo esto que nos cuentas, construir una empresa donde trabajan 80 personas, que es una empresa que funciona, que es rentable,
tú dirás lo que quieras, pero eso fácil no es, porque si no, cualquiera lo haría. Entonces, sí que me interesa que nos cuentes un poquito cómo ha sido la evolución de la empresa desde que empiezas, pues eso, con esos dos chavales a montar máquinas hasta el día de hoy que tienes 80 trabajadores con personas que gestionan los diferentes departamentos, que no es fácil, vamos, que cualquiera no puede hacerlo. Entonces, cuéntanos un poquito esa evolución. Bueno, esa evolución ha sido también siempre por inercia o por necesidad, es decir, no está premeditada. Esa evolución yo la sentí en el momento en que yo contraté a mis dos primeros trabajadores, pensé que los tres éramos un equipo y los tres teníamos que llevar una vida más o menos en común. Para eso intenté desde el principio siempre que esos trabajadores estuvieran. Fundamentalmente hay dos factores que para mí son importantes en la empresa, aparte de otros dos, pero los dos fundamentales es que la gente cobre bien en la empresa. Ahí tengo el primero de mis secretos. Todo el mundo en mi empresa cobra más dinero que yo. A mí eso no me preocupa porque yo lo que cobro es tiempo, que es lo que sí me preocupa. O sea, yo monté la empresa porque prefiero tener tiempo que dinero. Entonces, la empresa funciona bien, pero funciona bien fundamentalmente porque mis trabajadores están muy bien pagados. Y segundo, para mí es fundamental, Alfonso, la conciliación familiar. ¿Sabes? Para mí es fundamental la familia porque lo considero fundamental para mí. Y lo considero también fundamental para mis trabajadores. Esa conciliación familiar nos lleva a que si uno tiene que hacer una tutoría con una maestra en su colegio para su hijo, a mí no me tiene que dar ninguna explicación. Él se va, hace su tutoría, si puede vuelve a trabajar y si ya se acaba su jornada no vuelve. Y no le reclamo absolutamente nada. Para mí es obligatorio que los trabajadores míos acompañen a sus hijos al médico. Para mí es fundamental eso. Para mí es fundamental trabajar las menos horas posibles y estar el máximo tiempo posible con la familia. Eso, junto con un buen salario, con mucho sentido del humor y con mucho amor hacia mis trabajadores, hizo que de dos trabajadores se corriera la voz y luego tuviéramos cuatro, y luego teníamos seis y luego teníamos ocho. Y lo que intenté yo cuando ya tenía 8 o 10 trabajadores es intentar salirme de la jerarquía típica de la empresa piramidal y pensar que tenía que montar otra empresa. Yo estoy muy cansado también de escuchar muchas conferencias, muchos podcasts sobre innovación, ¿vale? Bueno, la innovación también tiene mucho que ver con los procesos. Y para mí, el proceso estructural de mi empresa pasa por la horizontalidad, ¿sabes? No la verticalidad. Para mí, en mi empresa somos todos iguales. Yo soy el jefe porque la empresa es mía, pero a partir de ahí acaba todo. Todos en mi empresa somos exactamente iguales. Cuando eso se corre la voz, dice, hostia, es que hay una empresa en Castellón, tío, que no tiene jefes, tío, que ahí somos todos compañeros. Unos cobran más, otros cobran menos, simplemente porque están más o menos tiempo en la empresa, pero punto, aquí todos somos iguales. Eso se corrió la voz y ahora pues tengo muchísima gente que quiere trabajar en mi empresa, uno. Y dos, luego me vas a preguntar, o te lo digo ya, ¿cómo empecé a dar conferencias? Bueno, pues claro, la Cámara de Comercio de Castellón me llamó y me preguntó, oye, tío, ¿tú qué clase de empresa tienes? Entonces le explico un poco la horizontalidad de mi empresa. Digo, no, pero es que yo no quiero hacerme rico. Si quisiera hacerme rico, haría una empresa piramidal, obligatoriamente. Digo, pero yo lo que quiero es vivir bien y tener tiempo para hacer otras cosas, sobre todo para estar con mi familia. Y eso se consigue haciendo una empresa totalmente horizontal, que no tenga que trabajar yo más que nadie. No, aquí todos trabajamos igual y todos tenemos nuestro horario y en cuanto lo cumplimos nos vamos para casa. Entonces, la evolución de mi empresa ha sido de una estructura jerárquica a una estructura totalmente horizontal. Y eso me ha abierto mucho campo a nivel de trabajadores que quieren desarrollar su talento en mi empresa y a nivel de clientes que entienden que, hostia, somos una empresa de personas. Yo tengo un amigo muy, bueno, de mis mejores amigos, prácticamente mi hermano, que es Rubén Montesinos, que dice que un edificio sin trabajadores, o sea, una empresa sin trabajadores es un edificio. Nosotros lo que intentamos es tener trabajadores que estén en la empresa y que estemos a gusto todos. Y para mí eso es fundamental, tío, fundamental. Vale, pues vamos a hablar un poco de esa parte ya que la has mencionado de cómo empiezas a dar charlas y conferencias, que es también muy interesante y es una parte, bueno, pues que hoy en día te distingue mucho, ¿no? Sí, al final, fíjate, lo lamentable que ha sido mi integración en el mundo empresarial, que es por pena, por lástima de mi cuñado, tiene otra parte muy oscura también, que es porque yo me dedico a dar conferencias. Pues tiene otra parte muy oscura que es por envidia, ¿sabes? Yo veía gente que estaba haciendo eso, yo quería ser cantante de rock, pero veía que no podía llegar. Y veía gente que, ostras, que hablaba y la gente la escuchaba y tenía cosas interesantes que decir. Y una vez me planteé, ostras, y a lo mejor
El mensaje que yo puedo trasladar también lo puedo hacer desde un escenario. Y entonces empecé a hacer eso y probé una vez, me gustó, vi que la gente le gustó, probé otra vez, me gustó, vi que la gente le gustó y empecé a plantearme cómo puedo diferenciarme de toda la gente que da conferencias y mi diferenciación es un poco creativa, ¿vale? Para mí es tan importante el fondo de lo que digo como la forma en que lo expreso. Entonces, me llamaron para dar una charla de innovación y entonces ese día que fui a dar una charla de innovación, pensé, ¿cómo puedo dar una charla de innovación si yo no sé nada de innovación? Y entonces me planteé, digo, bueno, pues voy a mandar el mensaje que mando siempre, pero de una forma distinta. Entonces me puse una cabeza de caballo y di una conferencia entera con una cabeza de caballo puesta. Eso tuvo un éxito tremendo y entonces decidí que mis conferencias tendrían que ser diferenciales. ¿Sabes lo que pasa, Alfonso? Te voy a decir otra cosa también muy chunga. Yo me considero, mira, en el tema de las conferencias hay dos corrientes, ¿vale? Los que son como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Chavela Vargas o Joaquín Sabina, ¿sabes? Gente que solamente escuchándoles se te cae la baba. Que dices, hostia, tío, qué bien habla, qué bonito lo que dice, qué razón tiene, qué formación tiene, qué experimentado está. Bueno, pues ese no es mi caso, ¿sabes? Luego hay una segunda corriente, que es ser el Leticia Sabater de todo esto, ¿sabes? Yo soy el Leticia Sabater, ¿vale? Entonces, yo la tengo que liar parda para que la gente me escuche. Para que la gente me escuche. Entonces, bueno, pues al final, ambas corrientes tienen un fin, que es transmitir un mensaje. Y ese mensaje lo puedes transmitir desde el fondo y desde un buen contenido, o desde un contenido no tan bueno, pero dando un espectáculo para que le llegue a la gente. Yo me posicioné en esta parte, yo soy Leticia Sabater de la conferencia, yo me posicioné en esta segunda parte, en la segunda parte de, bueno, yo no soy el mejor conferenciante del mundo, pero puedo haceroslo pasar bien, además con mucho contenido y un contenido muy práctico, porque yo hablo desde la practicidad, desde lo que yo he vivido. Y bueno, así me ha ido muy bien, así me ha ido muy bien. Por tanto, esa diferenciación es lo que a mí me ha salvado un poco el culo. Mira, yo hace unos años, Alfonso, me di cuenta que yo no era el mejor en nada de lo que hacía. No he sido nunca el mejor estudiante, no he sido el mejor empresario, no he sido el mejor conferenciante, no he sido el mejor en nada. ¿Eso significa algo? Eso no significa nada. Significa que simplemente tengo que buscarme otras cosas. Que deje de pelear por ser el mejor, que no lo voy a ser nunca, pero puedo tener éxito de otra forma. Y la otra forma es la diferenciación. Pero eso pasa en la empresa también. Una empresa no es genuina y no es la mejor siempre. Una empresa tiene un producto más o menos mediocre, con un precio más o menos mediocre, a veces más caro, a veces más barato. ¿Pero por qué me contratan? ¿Por qué contratan mi empresa? ¿Mi empresa la contratan las empresas? Pues porque somos una empresa diferencial. Porque somos una empresa de personas. Porque somos una empresa con mucho amor y mucho sentido del humor. Aparte de que las cosas las hagamos bien, pero eso no me diferencia, porque casi todas las empresas hacemos bien las cosas. Me diferencian otras cosas. Bueno, pues en las conferencias, exactamente igual, Alfonso. Igual. Vale, y en cuanto a formación o algo que... Porque generalmente las personas que... Bueno, cuando les hablas, oye, pues podías dar una charla, podías no sé qué, mira a este tío lo que hace, tal. Lo primero que surge es, joder, ese miedo escénico, ¿no? En tu caso, no sé si lo has sufrido alguna vez, si te preparas de alguna manera especial para poder salir a un escenario y dar una charla, que aunque tú digas que eres un tipo mediocre, a mí me encanta escucharte, o sea que no sé, por saber un poco cómo te preparas las charlas. Pues mira, como todo en mi vida, y no quiero que quede pedante todo esto, ¿vale? O falsa modestia. Me considero un mal conferenciante, ¿vale? De verdad lo considero. De hecho, me tengo que preparar muy mucho mis conferencias. Yo saco conferencia nueva cada 2 años. Esos 2 años, me paso 2 años leyendo cosas, viendo cosas por YouTube, entrando en podcast y cogiendo, digamos, esencias de las personas que a mí me interesa lo que están diciendo. Entonces, llega un momento en que tengo claro el fondo, lo que quiero transmitir. Y en ese fondo lo pongo en una línea, como si fuera una línea del tiempo. Quiero decir esto, esto, esto y esto. A partir de ahí, eso no me vale. Eso ya está. Eso es lo básico, eso es lo fácil. Pero como a mí nadie me va a escuchar, voy a darle forma a todo esto. Y entonces empiezo a meter inputs de cosas que podría hacer de forma diferencial. Mira, yo tengo muy claro mis debilidades. Yo digo un montón de tacos, yo me quedo un montón de veces en blanco. A mí, a partir del minuto 10, se me llena la boca de saliva, se me hace la lengua gorda y ya no sé ni qué decir, ¿sabes? No estoy muy bien formado tampoco. No soy un mega crack,
pero tengo una fortaleza muy importante, que es que caigo bien. Bueno, hostia, pues eso de caer bien no es nada baladí, no es nada simple. Lo de caer bien es una cualidad que tengo. Bueno, pues cuando un tío dice cosas, hace cosas que a otra persona no le quedarían bien y a mí me quedan bien, pues puedo hacerlo. Y entonces, bueno, pues claro, yo ahora tengo una conferencia, la de la cabeza a caballo es una, tengo otra conferencia que salgo en ropa interior femenina y zapatos de tacón. Yo tengo un cuerpo escombro, tío. O sea, yo soy tirando a gordete con mis michelines de pilila pequeña, ¿sabes? Y salgo yo con mi body femenino. Si me quedara bien, eso no podría hacerlo, ¿sabes? Si tuviera un cuerpazo, eso no debería hacerlo. Pero como soy un tipo triste, bueno, pues salgo así. Y eso rompe mucho. La gente dice, hostia, este tío, ¿qué nos va a contar aquí? Y voy a multinacionales y empresas súper grandes con mi ropa interior femenina y zapato de tacón y hago conferencias de la leche. Ahora salgo con un traje de croma, de esos verdes, no sé si sabes cuáles son, esos que van todos de capucha, todo verde. Que eso es lamentable, o sea, mi imagen es patética. Pero con ese juego, ¿sabes? Y ese juego a mí me da mucha visibilidad. La gente entiende, porque el mensaje es coherente, mi primera conferencia se llamaba Sinvergüenza. ¿Sinvergüenza por qué? Porque yo no me atrevía a dar una conferencia. Y dije, hostia, pues tengo que dar una conferencia sinvergüenza. Tengo que hacer algo que sea sinvergüenza, tío. Y entonces decidí un día que a mí la vergüenza no me iba a parar, nunca. Entonces digo, bueno, a mí digamos que me valore la gente, no voy a valorar yo. Entonces yo digo, voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer y veremos si la gente le entra o no le entra. Y vi que entraba. Bueno, pues ya, con eso a mí ya me vale. Entonces, bueno, intento ser diferente, dar respuestas diferenciales a acciones como las conferencias que puede dar muchísima gente, ¿sabes? Vale, y luego a mí también quería hablar de... Bueno, has dado 3 o 4 consejos que a mí me parecen brutales, pero también me gusta mucho la parte del a tomar por culo. Uy, ese es el mejor, Alfonso, ese es el mejor. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te hablan mucho esto de salir de la zona de confort, todas estas historias, que a mí me parecen muy bien, está muy guay, al final siempre falta algo, ¿sabes? La gente normal, mira, yo mis conferencias siempre lo digo, no va hacia los mega cracks, que lo tienen muy fácil, ni hasta los que tienen muchísima pasta, que lo tienen muy fácil. Va para la gente normalita. ¿Y qué tiene que hacer un tío normal para atreverse a hacer las cosas? Para montarse una empresa. Pero no solamente para eso, para la vida en general. Para pedirle salir a una chica. Para pedirle matrimonio a una chica. Para salir a hablar en público. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hostia, pues tiramos mucho de coach, de psicólogos, de psiquiatras, de historias de estas. Bueno, pues al final lo único que cuenta es una cosa. Es repetirte un mantra constantemente en tu cabeza, todo el rato, que es el mantra que a mí me ha salvado el culo, que me ha salvado la vida, que es, vale, tengo claro lo que quiero hacer y ahora qué hago, ¿lo hago o no lo hago? Oye, pues lo hago y a tomar por culo. Alfonso, las mejores decisiones de mi vida han ido todas precedidas por una tomar por culo como una casa. Claro, cuando mi cuñado me dijo, Sergio, ¿por qué no te montas la empresa? Tomar por culo, me la monto. Hostia, pero no, yo me la monto, luego ya veremos. Oye, ¿por qué no das una charla? Pero ¿cómo voy a dar una charla yo, tío? A tomar por culo. Doy la charla. Oye, esta tía que está súper buena, ¿por qué no le pide salir? Pero tío, tú me has visto, amigo, voy a pedir salir yo a esta tía. A tomar por culo voy. Hoy es mi mujer. ¿Sabes? Todo mi vida ha funcionado así. Bueno, también he tenido fracasos. Obviamente que he tenido fracasos. Pero me ha compensado. Me ha compensado porque me he atrevido. El a tomar por culo es la frase de mi vida. Tú me llamas, Sergio, un podcast. Hostia, yo entré en tu página web, tío. Ahí tienes un montón de peña que son súper mega cracks. ¿Cómo me llamas a mí? A tomar por culo. Pues yo voy. Y si les gusta, bien. Y si no les gusta, pues algo... A lo mejor lo pasamos bien y ya está. Bueno, pues ya está. Entonces, el a tomar por culo es una parte muy importante de mi vida. Y me ha servido siempre. Pero escucha, es que esto no es nada simplista. El a tomar por culo es la base de Lean Startup. ¿Sabes? Lean Startup te dice, no, tío, tú invéntate algo, créalo, pero tampoco te mates mucho en el producto. Sácalo al mercado, rápido. Y pruébalo, y téstalo. Y si tienes que fracasar, que sea rápido y barato. Y luego lo devuelves y lo reestructuras y lo vuelves a sacar. Lean Startup se basa en experiencia de mercado. Lo mío exactamente igual. Bueno, voy a probar esto, a ver si me sale a tomar por culo, lo pruebo. ¿Me ha salido? Guay. ¿No me ha salido? Pues pruebo otra cosa. Al final es eso. Vale. Bueno, te voy a preguntar 2 cosas. Una, ¿cómo llegas a la charla TEDx? Que entiendo que es otro a tomar por culo también, por lo que sé. Y luego, ¿cómo eso de todas las... Vamos, porque yo conozco muchas que te han salido muy bien. Estamos hablando aquí de un montón de charlas, de proyectos, de la empresa, de conquistar a tu mujer, de
todo este tipo de cosas que han sido fabulosas, pero cuando alguna te ha salido mal, ¿cómo remontas también? Porque creo que esa parte también es muy, muy interesante, ¿no? Y me gustaría hablarla contigo. Sí, bueno, el tema de la charla TED es un... Te lo teatralizo, ¿vale? Yo estaba en casa un día, me llaman por teléfono, Sergio Ayala, y dígame, yo venía de dar una charla en Oviedo, que salió muy chula, muy bien, y entonces me llama una chica por teléfono, una tal Ana Reyes, ahora muy amiga mía además, Sergio Ayala, y dígame, me dice, mira, es que soy Ana Reyes y soy de la gente que estamos organizando el TED de Barcelona. Y digo, ah, y digo, me quedé en blanco, digo, hostia. Y me dice, oye, nos gustaría, hemos visto vídeos tuyos y nos gustaría que formaras parte del TED que se va a hacer en Barcelona próximamente, tal. Y entonces ahí lo que hice yo, Alfonso, cogí el teléfono, me lo puse aquí y dije, ¿esta gente, tío? Y le digo, oye, perdona, pero ¿qué ponentes van a ir? Y me dicen, tal, 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 tal. Y digo, me cago en la puta. Puse el teléfono otra vez aquí y entonces empecé a darme cuenta de lo que te he dicho antes, ¿vale? De lo mal conferenciante que soy, aunque me considere un buen comunicador, ¿no? Y entonces pensé, pero esta gente se ha vuelto loca, ¿cómo voy a ir yo? Si yo no tengo experiencia, si esos son unos cracks, si hay mucha gente importante en esas charlas, si esas charlas tienen mucha repercusión, esta gente están tarados y me han llamado a mí. Y entonces oigo, Sergio, Sergio, ¿estás ahí? Y digo, ah, sí, sí, perdona, Ana, dime, dime. Me dice, ¿entonces qué? ¿Te atreves o no te atreves? ¿Y qué es lo que dije, Alfonso? A tomar por culo. A tomar por culo, digo, Ana, a tomar por culo, claro que sí, yo voy. Y entonces hice una conferencia, esa conferencia se llama La hora de los hombres medios, ¿vale? Y es un manifiesto en favor de las tres cosas fundamentales que tiene que tener un pringao como yo para alcanzar el éxito, ¿sabes? Y en eso lo desgrano en esa conferencia, en 12-15 minutos que dura la conferencia, que para mí son los tres pilares fundamentales de éxito de un hombre medio, de una persona media, que son, primero, diferenciación. Ya lo hemos hablado, ¿vale? Ya sé que no voy a ser el mejor, tendré que ser diferente. Perfecto, tendré que buscar la diferenciación. Segundo, ya sé que puedo ser diferente, hostia, pero con eso no me vale. Tendré que ser valiente, porque la diferenciación sin valentía no vale para nada. Y en esa valentía es donde meto lo de a tomar por culo, claro que sí, ¿vale? Digo, a tomar por culo, tendré que ser diferente, pero además tengo que ser valiente. Y luego el tercer pilar, diferenciación, valentía, y el tercer pilar, ¿cuál es? Claramente, la gente normal como yo, los pringados como yo, tendemos a que todas las cosas que hacemos nos salen mal. Entonces, ¿cuál es el tercer pilar? La resiliencia. Ya sé que puedo ser diferente, sé que puedo ser valiente, pero lo normal es que me salgan mal. Entonces, tendré que ser resiliente. Hostia, pues al final esos tres factores son los que a mí me han salvado el culo. Ni más ni menos. Y en esa charla los puse. Y esa charla tuvo muchísimo éxito. Ha sido la segunda más visionada de ese TED. Miles y miles de espectadores. Y además luego ha hecho que haya podido hacer una serie que es como un tonto de Castellón acaba haciendo un TED en Barcelona. Y esto es una serie de televisión que ahora estamos negociando en alguna plataforma, pero que la podéis ver, si queréis, en YouTube, ¿vale? Son 5 capítulos de cómo es el proceso de un conferenciante mediocre dando una charla TED en Barcelona con mucho éxito. Y lo cuento desde el humor y desde el amor y desde la coherencia. Y luego el tema de los errores. ¿Sabéis una cosa? Yo una vez me planteé que las decisiones que tomo no son tan importantes. Y hay decisiones que tomo que a mí me parecen claves, importantísimas en mi vida, que no han valido para nada. Pero desde siempre, desde que somos pequeños, ya nos hacen decidir cosas que para nosotros son fundamentales, que luego no valen para nada. Por ejemplo, cuando yo estudié instituto, yo soy un poco más mayor que tú, había que situarse en letras o ciencias. Hostia, yo me metí en ciencias. No sé por qué, porque pensé, pero para mí eso fue una decisión brutal. Acabé haciendo derecho, que no tiene nada que ver. Cuando hice derecho, resulta que en mi vida me ha llevado ahora a tener una empresa de tecnología, que es de ciencia. Con lo cual, hay muchísimas decisiones que para mí son trascendentales, que luego no lo son. Y luego hay muchas decisiones que no son en nada trascendentales y que te cambian la vida. Por ejemplo, cuando te presentan a una persona en una cafetería, en un bar o lo que sea, o un colega te presenta a una persona, que resulta que esa persona luego te cambia la vida, tío. ¿Sabes? En mi caso, por ejemplo, Rosa Montaña, ¿vale? Que la conocemos los dos. Bueno, pues, ostras, es una persona que a mí me llegó por internet, por no sé dónde, y es una persona que a mí me ha ayudado muchísimo. A lo mejor tú, a lo mejor esto para mí es una entrevista más o menos normal, y resulta que luego entramos en una tema de colaboraciones tremendos y ganamos los dos. Entonces, ¿cómo resurgirme de los errores? Pensando en que nada es tan importante. En que al final vivimos por inercias y por casualidades. ¿Que las tenemos que currar? Claro que sí.
que tenemos que estar bien posicionados para escuchar esas oportunidades en la vida. Claro que sí, pero que no, nada es tan importante. Porque a mí la chica que conocí en aquella discoteca, hoy la madre de mis hijos, pues perfecto, podía no haberlo sido. A lo mejor ahora estaría en otra cosa. Esa sí fue una gran decisión. Pero es una decisión que yo en ese momento no la entendí. Yo lo único que quería era, pues, follar seguramente, pues como todo cuando tenemos 30 años, ¿sabes? Bueno, pues eso me cambió la vida. En eso. Sí, sí. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y la charla TEDx, Ted, ¿has notado un antes y un después también? ¿Te conoce la gente? ¿Te paran por la calle? ¿Te has hecho famoso o no ha sido para tanto? sí, sí. O sea, ha sido para tanto. Y ha estado muy guay, ¿vale? El otro día, cuando grabé la serie, intenté recrear los momentos antes de ese TED de Barcelona. Entonces, es todo ficcionado, digamos, en serie, y luego al final sale el TED que hice en Barcelona, ¿vale? Pero entonces llamé otra vez a los ponentes con los que yo compartí escenario para que rodáramos, hiciéramos el rodaje de antes de entrar, de cuando nos conocimos, de toda la historia esta, ¿no? Y uno de los ponentes, Víctor Parrado, que es maravilloso, me dice, Sergio, tío, dice, tú tienes que pasar página, tío, esto del TED a ti te está matando. Digamos que me cogí como un clavo ardiendo. Para mí vi que era importante eso. Y vi que eso sí lo tenía que explotar. Entonces, dos cosas. Uno, me ha dado mucha visibilidad. Es de verdad que me ha dado mucha visibilidad, pero yo he intentado también darle mucha visibilidad a eso. Quiero decir, he jugado yo también a ese juego. Y lo que he obtenido ha sido efectivamente que mi marca personal ha aumentado terriblemente y que, bueno, pues ahora el 90% de mi tiempo lo dedico a dar charlas. Yo todas las semanas doy una, dos, tres charlas en cualquier punto de España. Y eso yo creo que es significativo el TED que hice en Barcelona. Sí, es una buena oportunidad para todo el mundo que lo pueda hacer. Es muy duro. También es muy duro porque te ponen un mentor al lado, te ponen un coach. Ellos estudian muy bien qué contenidos vas a decir. Te establecen muy bien los parámetros de tiempo. Y es complicado. Hay que hacer muchos ensayos también. Pero luego, de verdad que a mí me ha servido mucho. Sí, claro que sí. Y, claro, no te pusieron pegas a que salieras tal como saliste, porque yo sí he visto la charla. Sí, sí me pusieron, sí. Sí, sí me pusieron, sí. Sí, pero al final hay una palabra que a mí también me salva el culo siempre, que es la coherencia, ¿sabes? Es verdad que tú ves esa primera imagen y es una imagen muy impactante porque es muy lamentable, muy patética, decir, hostia, este tío, pero luego es coherente el mensaje. Hostia, es que yo he salido así porque quiero expresar esa diferenciación, esa valentía y esa resiliencia. Entonces, cuando todo lo envuelves con coherencia, entonces sí que vale. Entonces sí que vale. Hay una persona, el padre de la marca personal en España, se llama Andrés Pérez Ortega, es amigo mío también, y me dijo, Sergio, tú juzgas mucho la diferenciación. Pero, ojo, que el límite entre ser diferente y ser un idiota es muy, muy, muy débil. Entonces, hay que sopesar muy bien eso. Entonces, yo sí que tengo muy metido en la cabeza la palabra coherencia. Digo, vale, yo puedo hacer lo que quiero hacer, pero siempre que sea coherente con el discurso que estoy haciendo. Porque si no lo es, soy un imbécil. Entonces, esa fina línea que separa las dos cosas, es importante conocerla, claro, y tenerla muy en cuenta. Vale, vamos a hablar, si te parece, un poco, Sergio, sobre diferenciación. Porque ya nos has dado bastantes pinceladas, nos has contado tu experiencia, que es fantástica, y seguramente las personas que nos están escuchando dicen, joder, es que mira cómo habla Sergio. Mira la experiencia que tiene, las anécdotas que tiene, gente que conoce o que has conocido gracias a dar esas charlas. Pero, a ver, yo soy un pringao. ¿Cómo consigo diferenciarme? No sé si tienes algún consejo. Sí, tengo uno. Que nos puedas dar. Tengo uno. Mi consejo es básico. Se llama DAFO, ¿vale? Nos olvidamos de la A y nos olvidamos de la O. Busco debilidades y fortalezas. Entonces, yo tengo que tener, por eso creo que quedo a veces un poco pedante cuando hablo de que soy un tío mediocre, soy un tío lamentable, hostia, tengo una empresa de 80 trabajadores, doy conferencia por toda España, tengo mi serie, tal. No, pero vale, vamos a ver. ¿Eso por qué ha surgido? Ha surgido por la D de debilidades. Entonces, yo me pongo en una página, en una hoja, pongo todas mis debilidades y las tengo que tener claras. Las tengo que tener claras y además las tengo que tener muy pensadas y las tengo que tener muy interiorizadas. ¿Vale? Las tengo claras, me hago mi lista de las cosas que yo no hago bien. Y luego tengo que poner mis Fs, mis fortalezas. ¿Cuáles son mis fortalezas? Bueno, mis fortalezas son esta, 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 esta. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues al final, con mis debilidades y con mis fortalezas,
tengo que lanzar una estrategia, siempre pensando que no voy a ser el mejor o que no tengo que pelearme por ser mejor en nada. No se trata de eso. Si soy el mejor, no tengo que hacer esta mierda. El problema lo tengo yo, ¿vale? No lo tiene Víctor Coopers o Emilio Duro, que son los putos cracks. El problema lo tengo yo, que no soy ni Emilio Duro ni Víctor Coopers. Entonces, cojo mis debilidades, cojo mis fortalezas y qué es lo que puedo hacer para llegar a parecerme un poco a Emilio Duro, a Víctor Coopers. Bueno, pues lo que tengo que hacer es intentar bajar mis debilidades con mis fortalezas. Y entonces lanzo mi estrategia. No se puede dar un lema universal de cómo ser diferente. Cada uno tiene sus diferenciaciones en una cosa, ¿sabes? Hay gente que son... Hostia, pues hay gente que tiene muchísima memoria. Pues tú puedes hacer una charla simplemente... Es que podrías hacer una charla simplemente hablando de citas de personajes famosos. De Einstein dijo esto, el otro dijo lo otro, el otro dijo lo otro... Y haces una conferencia de puta madre. Pero yo es que eso no lo puedo hacer. A mí una conferencia me cuesta preparármela 2 años, tío. Entonces, si eres un crack, sales a un escenario y empiezas a hablar de lo que te pregunten, o si no eres un crack, tienes que tenerlo todo súper guionizado. Mis conferencias están guionizadas todas, desde el principio hasta el final. Y como me salga de eso, estoy perdido. Estoy perdido. Entonces, ostras, hay gente que es muy espontánea. Hay gente, yo ahora veo un montón de monologuistas que salen al escenario y a lo único que se dedican es preguntar gente al público. Y con eso montan algo guapísimo. Pues mira, yo para eso tampoco valgo, Alfonso. Tampoco valgo para eso. Yo, mi narración, como me salga de ahí, lo pierdo. Bueno, pues esa es mi fortaleza y mi debilidad. Tendré que guionizármelo bien y salir a hacerlo. Entonces, para ser un poco diferente, tienes que tener un poco de creatividad también. Hay una clave del éxito maravillosa, una fórmula. No sé si la conocerás. E igual a C más R. E es el éxito de las personas. Es igual a C más R. ¿Qué será la C? La C son las circunstancias. Las circunstancias es lo que hay y frente a eso no podemos movernos. Las circunstancias son las que son, hostia, pues las circunstancias es que hemos tenido COVID, las circunstancias es que estamos en crisis, las circunstancias es la guerra, las circunstancias es lo que sea. Esas son las circunstancias. Pero la clave del éxito no pasa por la C, que son las circunstancias, pasa por la R. ¿Y qué son la R? ¿Qué respuestas doy a las circunstancias que me vienen dadas? Es decir, eso lo que hace es inculparte a ti siempre, siempre. Que no me pueda quejar de la crisis, que no me pueda quejar de mi falta de capacidad, que no me pueda quejar del COVID, tendré que preocuparme por qué respuestas doy a esas circunstancias que me vienen dadas. Si esas respuestas son creativas, son diferenciales, me acercarán al éxito, y si esas respuestas son malas, son negativas, son pesimistas, me alejarán del éxito. Pues ya está, tío, vamos a jugar a eso. La culpa es nuestra. Yo estoy como estoy por mi culpa, tú estás como estás por tu culpa. Me podré quejar un mes, quéjate lo que quieras. Te podrás quejar 2 meses, quéjate lo que quieras. Eso si lo llevamos al mundo de una empresa es exactamente igual. Alfonso, yo puedo quejarme en mi empresa de que la crisis, de que los precios de la competencia, de que mis trabajadores, 1 mes, 2 meses, 3 meses, a partir del 4º mes, la culpa es tuya. Y o cambias o la empresa se te va a la mierda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tendremos que buscar buenas respuestas. Y el éxito pasa por esas respuestas, simplemente, no por las circunstancias, que las circunstancias no las podemos manejar nosotros, tío. Completamente. ¿Qué tú rato estudiando, Alfonso? Por Dios. No, yo estoy encantado. Sí que me gustaría hablar también, porque eso, las personas que nos están escuchando pueden decir, joder, es que Sergio tiene una empresa del carajo, se sube a escenarios, es un crack. Bueno, aparte, también quiero, eso no, lo que dices, que necesitas guionizarte muy bien todas las charlas, que parece que eres una persona muy espontánea y que todo surge ahí, pues en el momento, ¿no? Y luego también creo que es muy interesante profundizar un poco en esa parte de, joder, que hay que prepararse las cosas, que incluso en tu caso, ¿no? Que eres un tío con mucha experiencia, que lo haces muy bien y necesitas una preparación importante, sí, ¿no? Que cualquier persona ve eso y dice, joder, a este tío le sale fácil y le sale a la primera. Sin embargo, pues hay detrás mucho trabajo, ¿no? En mis conferencias, en la de la Hora de los Hombres Medios, en la última que tengo, la del TED, acabo siempre contando una historia muy cortita, que es que mi suegro tiene viñas, es agricultor en la zona de Utiel-Requena, en la parte de Valencia. A mí me toca ir a vendimiar, que para mí es el infierno en la tierra, ir a vendimiar desde que acaba agosto hasta el puente de octubre, todos los fines de semana a vendimiar. Bueno, pues un día estaba vendimiando allí, ayudando a mi suegro, y viene un tío por detrás, un chaval que estaba ayudándonos, y me dice, oye, perdona, ¿tú eres Sergio Ayala? Y yo me giro y digo, sí, tío, soy Sergio Ayala. Y me dice, hostia, qué caña, tío. Es eso que ya digo. Yo he visto vídeos tuyos en YouTube, tío. Y he visto tu charla TED.
Y yo me quedé flipado, digo, hostia, sí, ¿tú has visto mi charla? Y me dice, sí, tío, sí. Y dice, hostia, ¿y eso? ¿Te pusiste nervioso? Y dije, para mí eso es muy cañero, tío. Estaba muy nervioso, pues porque había mucha gente, había mucho medio de comunicación, tiene mucha repercusión, tiene mucha importancia. En el mundo que yo me muevo es como el Eurovisión de los conferenciantes. Y dice, joder, qué fuerte, ¿y te salió bien? Y digo, sí, tío, me salió muy bien. Y me dice, qué suerte, ¿no? Entonces me quedé pensando yo y dije, hostia, suerte no, capullo, suerte no. Digo, yo esa conferencia me salió bien porque me la había estado preparando durante un año entero. Durante un año entero me había estado preparando una conferencia de 10 minutos. Por eso me salió bien. Hubo gente, hubo megacracks en esa TED de Barcelona que no se prepararon nada. Y le salió exactamente igual de bien que a mí. Pero es que ellos podían hacer eso. Yo no, tío. Yo no. Entonces, es verdad que para mí la formación es fundamental. La preparación es fundamental. Los ensayos son fundamentales. Esto no me cae de... Es verdad que al cabo de los años, yo ya me dedico unos 10 años a dar conferencias, al cabo de los años tú tienes una herramienta, una caja de herramientas, ¿no? Que en el momento en que algo falla, tú tienes una caja de herramientas mental que puedes ir tirando de esto, ¿sabes? Hostia, voy a contar esta anécdota ahora que la gente está muy baja, pero esa anécdota que voy a contar ya está muy currada y sé que me va a funcionar, ¿no? Entonces, voy cogiendo de esa cajita de herramientas cositas que me van sirviendo. Pero esa caja de herramientas no viene de la nada, viene ni de mi mente privilegiada. Viene de haberlo probado muchísimas veces y la tengo ahí guardadita en un rincón de mi cerebro y bueno, voy tirando de eso. Pero de eso, a ser espontáneo, va una vida. O sea, no, yo no voy de eso porque no puedo ir de eso. Entonces, bueno, pues lo mío es trabajo. Trabajo de verdad. O sea, en eso sí que gasto tiempo. Yo te decía antes que mis trabajadores cobran más que yo y por eso yo nunca me haré rico. Bueno, pero yo soy rico en tiempo. En tiempo. Porque para mí el tiempo es fundamental. Y ese tiempo que tengo lo gasto en lo que yo quiero. Para mí una empresa no es un objetivo en sí, sino que el objetivo es llevar una buena vida. Entonces, llevar una vida me sirve muy bien la empresa para eso. Y en eso, en esa segunda parte, es lo que quiero el tiempo. En ese tiempo lo gasto en lo que quiero. En lo que quiero es, pues eso, formarme en cosas de estas. Vale, muy, muy interesante. Has mencionado también los nervios antes de salir a la charla TED. Cuéntanos un poco esa parte y si tienes alguna herramienta que te ayude a vencerlos o a tomar por culo, sales como estés y ya está. La primera vez que hice la conferencia Bienhumorados, que es la que salgo en ropa interior femenina y zapatos de tacón, fue en una convención nacional de guardias civiles que se hizo en un pueblo de Castellón que se llama Villarreal. Vinieron, no sé si son capitanes o coronales o lo que sea, de la Guardia Civil y querían acabar esa convención todos con uniforme, todos con bigote, imagínate, querían acabar esa convención con algo divertido. Entonces me contratan Bienhumorados. Ese día me acompaña mi secretaria, con la que voy siempre, ¿no? Y entonces me acompañó ella porque ella es de Villarreal y nunca me había visto. Y me dice, yo quiero ir, vente conmigo. Entonces, vamos. Esa charla no la había hecho nunca aún. Y entonces, 3 minutos antes de salir, habían 250 guardias civiles en un salón de actos gigante y yo detrás de la puerta, esperando a que acabara un vídeo de presentación, y salía yo. Y yo salía con ropa interior femenina y zapatos de tacón. Y entonces me giro a María José y le digo, oye, María José, digo, no sé qué he hecho con mi vida para estar ahora mismo aquí, delante de esta puerta. Y digo, es que creo que no es necesario, tío, hacer toda esta mierda. Y me dice, ¿cómo que no? Y digo, tío, es que creo que no es necesario. Puedo lanzar mi mensaje sin hacer el ridículo, ¿cómo voy a hacer, tío? Digo, ¿tú cómo crees que me va a recibir esta gente? Y ¿sabes qué me dijo ella? Me dijo, Sergio, tío, o sea, si tú haces esto, es porque crees en esto. Así que a tomar por culo. Me empujó, me abrió la puerta y me metió dentro. Ese día entendí que da igual que me ponga nervioso o no. Lo que es importante es tener metido en la cabeza lo de la tomar por culo. Entonces, que esté nervioso, sí, pero me va a dar lo mismo, porque voy a hacerlo exactamente igual. Porque mi primera conferencia era sinvergüenza, pues yo lo voy a hacer exactamente igual. Por tanto, sí, me pongo muy nervioso. Es verdad que al cabo de los años, nunca en mi vida una conferencia me ha salido mal. Nunca. Nunca en mi vida ha habido un día que haya dicho, hostia, qué mierda de conferencia he dado, tío, esto no tiene sentido. Eso no me ha pasado nunca. Como no me ha pasado nunca y he dado muchas conferencias, digamos que eso ya lo he interiorizado y ahora digamos que me pongo un poco nervioso, pero disfruto mucho del momento también, ¿sabes? Entonces, sé que digo, estoy nervioso, digo, bueno, tengo la sensación siempre de que me voy a quedar en blanco, digo, y voy a salir, no sé, voy a saber qué decir. Bueno, pues nunca me ha pasado, siempre salgo y empiezo a hablar. Bueno, pues entonces digo, bueno, pues ni repaso nada ya de lo que tengo que decir, porque lo tengo ya muy claro que seguramente voy a salir bien. Y vivo con ese riesgo. Bueno, pues ya está, pues en ese riesgo vivo. Y sin problema.
Vale. No hago ningún ejercicio, ningún mantra, ni historias. Nada, 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 nada. Vale, vale. Ni aspiras incienso, ni nada. No, no, no. Hago una cosa, sí que hago una cosa. No como nada porque se me hace un nudo en el estómago. Eso es algo físico, ya no es algo mental. Se me hace un nudo en el estómago, pero no como nada hasta que no hago una conferencia, ¿sabes? Cuando hago la conferencia, después me voy a McDonald's y me atorro a Big Macs. Pero antes no. Si esa conferencia es por la mañana, no tengo problema, pero si es por la tarde, tengo un hambre que te cagas, tío. Pero aún así, no puedo comer nada porque se me hace un nudo en el estómago. No estoy cómodo en el escenario. Entonces, no como nada y cuando salgo, pues ya hago lo que sea. Eso sí lo hago. Vale, vale. Y otras cosas que suelo preguntar a las personas que venís es a nivel de hábitos. Tú nos has contado algunos, nos has contado también cómo compaginas un poco tu vida personal y profesional, que creo que eso también es interesante. Pero bueno, si quieres, cuéntanos un poquito más. No sé si tienes algún hábito concreto que llevas a cabo en tu día a día que te permite ser más productivo, que te permite concentrarte más o dedicar más tiempo a lo que te gusta y menos a lo que no te gusta tanto. Cuéntanos un poco esa parte. Hace unos años, Alfonso, me dijeron una teoría de las 5 de la mañana. No sé si la conoces, el club de las 5 de la mañana, ¿no? Que hay un libro también sobre eso. Yo en estos libros de autoayuda, de quién se ha comido mi queso, de toda esta peña, pues, bueno, me los leo algunos y saco esencias. No me lo creo a pie juntilla, ni del secreto, ni Pablo Coelho, ni historias de estas, ¿vale? Te quiero decir, además, en un KitKat, que cuando yo hablo de esto, lo hablo en el mundo empresarial. Es decir, yo cuando hablo de amor y humor, hablo de amor y humor, aparte de la vida en general, en el trabajo. Porque considero que son claves para ganar más pasta en la empresa. Yo no hablo de ONGs, ni de parroquias, ni de nada. Yo hablo de empresa. A mí, el amor y el humor, como pilares fundamentales de la empresa, me ayudan además a ganar más dinero, ¿vale? Entonces, al final, no sé, ¿cuál era la pregunta que me he liado, tío? El club de las 5. Bueno, entonces, te decía por eso, porque no hago mucho caso de estos libros, pero sí hay una cosa que a mí me ha funcionado siempre muy bien. Yo duermo poco y me despierto pronto. Y entonces lo que hago es, yo voy a correr todos los días. Pero voy a correr a las 5 y media de la mañana o a las 7 de la mañana. Tengo una teoría también que para mí la interiorizo muy bien también, que es que los runners, los que corremos por la mañana es porque nos follamos. Que si folláramos no iríamos a correr, ¿no? Bueno, pues yo como no follo, pues voy a correr. Entonces, correr. A mí el rollo de estar por la mañana corriendo es un momento en que escucho podcast, me activo, y sobre todo, muchísimas veces ensayo, ¿sabes? Yo visualizo mi conferencia y entonces la voy diciendo, pom, 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 mientras voy corriendo. Todos los días corro una hora por las mañanitas, 10 kilómetros. Yo soy un lechón, con lo cual voy muy lento, voy a 12 kilómetros por hora, pero hago mi horita de tal. Y bueno, y la verdad es que eso me sirve muy bien. El Will Smith, ¿sabes? Bueno, Will Smith, el de Príncipe Bel-Air y toda la historia esta, ¿no? Sí, el de la hostia con la mano abierta, bimba. Le pregunta, ¿para ti cuáles son los pilares del éxito? ¿Sabes lo que dijo? Dijo dos cosas que a mí me fliparon. Uno es el correr. Pero correr no es correr. Correr es hacer deporte, lo que quieras, ¿vale? Cuidarte. Cuidarte físicamente y emocionalmente. Psicológicamente. El tener un cuidado de tu alimentación. El cuidarte tú primero es fundamental. Y yo estoy muy de acuerdo con él. Entonces, esa primera parte es lo considero un hábito. Y entonces, oye, que yo me como unos torrenos, vamos, como campeón. Pero intento hacer deporte y cuidarme como puedo, ¿vale? Cuidarse, importantísimo. Y segundo, formarse. Adquirir conocimientos. Hostia, Alfonso, lo que tú haces es maravilloso. O sea, lo que tú haces de traer gente que te explique sus vivencias, sus experiencias. Y eso te hace mucho más feliz. Eso, el tener información... El ver, hostia, es que yo estoy jodido, voy a escuchar al pirado este Sergio Ayala a ver qué me cuenta, tío. Y bueno, pues de todas las tonterías que ha dicho, hay tres cosas que me pueden servir. Hostia, pues eso es genial. Entonces, la formación y el cuidarse son básicos en los hábitos de la vida. Entonces, para mí eso sí que me ha cambiado la vida. Y es verdad que lo llevo haciendo muchísimos años y a mí es un momento de creatividad, es un momento de diferenciación, es un momento de buscar respuestas. Porque luego, si no, ¿qué es lo que hago? Pues todo el día con el móvil, con el ordenador, hablando con uno, peleando con mis hijos, peleando con mi mujer, con mi suegra, y entro en una vorágine con mis trabajadores, y entro en una vorágine que ya no me da tiempo a pensar. Pero la horita que paso por la mañana viendo amanecer, yo vivo delante del mar, ahí tengo el mar, ahí delante, y ver amanecer todos los días corriendo delante del mar, eso te hace una apertura de mente brutal. Y eso a mí me ayuda mucho, sí. El deporte me ayuda muchísimo.
Muy bien, a mí me acabas de hundir, pero nada, si a ti te ayuda, yo me alegro, porque ya, a mí me encanta, el mar. Claro, no, sí, así es más fácil. Oye, Sergio, y otra cosa, el tema de desconectar. ¿A ti te cuesta desconectar? ¿De vez en cuando lo necesitas? ¿Tú no lo necesitas porque ya está? O sea, tu día a día es perfecto necesitas... Es muy guay. En mi día a día es muy guay. Yo soy una persona muy envidiada, tío. ¿Sabes por qué? Porque las hostias que me ha dado la vida ha hecho que al final montara una empresa, por lo que sea, y esa empresa la he montado de una determinada forma, por lo que sea. Al final, ¿en qué ha derivado mi vida? Mi vida deriva en lo siguiente. Yo me levanto por las mañanas, hago desayuno a mis hijos. Eso me cuesta un esfuerzo, luego te lo diré también. Hago desayuno a mis hijos, vamos mi mujer y yo juntos a llevar los críos al cole. Después de dejarlos en el cole a las 9 menos cuarto, nos vamos a tomar café con las madres del cole. Tomamos café hasta las 9 y media. Y a las 9 y media yo me voy a la oficina, a la nave. Y allí estoy hasta la 1, de 9 y media a 1. A la 1 recojo a mi mujer y nos vamos al gimnasio. Y estamos un ratito en el gimnasio haciendo pilates con señoras mayores de 60 años. ¿Vale? Pero yo hago mi pilates porque soy un puto tronco y entonces intento hacer mi movilidad como puedo y nos duchamos, comemos juntos y a las... Bueno, luego hacemos un poquito la siesta y a las 5 de la tarde vamos a recoger a los críos al cole y estamos toda la tarde con ellos. ¿Por qué soy rico? Yo soy rico porque tengo tiempo y tengo suficiente dinero para poder hacer eso. Suficiente dinero es un sueldo normal, ¿vale? Pero para poder hacer eso, mientras la otra gente está trabajando, mis operarios, yo puedo hacer eso. Entonces, vivo muy bien. Y luego tengo un pacto con mi mujer. Para mí lo fundamental es la familia. El pacto con mi mujer es, Sergio, intenta dormir todos los días en casa. Entonces, cuando tengo conferencias, yo me pongo unas palizas de coche porque muchas veces no hay buenas conexiones de vuelos desde Castellón y entonces pues me vale mala pena cogerme el coche, irme a Oviedo, dar la conferencia y volverme, que es un palizón. Pero, oye, yo voy en el coche, me levanto a las 5 de la mañana, tengo la conferencia a la 1, llego a Oviedo, doy mi conferencia, como, descanso un poquete, a las 3 cojo el coche, o a las 4, y a las 11 de la noche estoy en casa y acuesto a mis hijos, ¿sabes? Entonces, intento, en todo caso, no desestabilizar la armonía familiar con viajes y con historias, porque entonces no me compensaría. Entonces, dejaría de hacer conferencias, ¿sabes? Entonces, bueno, pues intento conciliarlo todo lo que puedo, pero porque tengo la estructura para hacerlo. Y eso es envidiable. Quiero decir, yo creo que eso, si tú le dices a cualquier persona de nuestra edad o de mi edad, si prefiere ganar más dinero o tener más tiempo, te va a decir tener más tiempo. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Entonces, bueno, pues yo estoy en esa tesitura. Un empresario con una SLU, Sociedad Limitada Unipersonal, con 80 trabajadores, yo tendría que estar forrado, Alfonso. Y no lo estoy, porque no pretendo estarlo. ¿Sabes? Porque yo lo que quiero es ganar tiempo. Pues me parece un mensaje bien chulo, la verdad. Sí. Serás un tipo envidiado, seguramente, por muchas de las personas que nos están escuchando, sin duda. Sí que me gustaría hablar un poquito también, Sergio, ya para ir acabando, de si tienes algún error o fracaso preferido que te haya marcado más, que te haya ayudado más a estar donde estás ahora. Sí. Tiene mucho que ver con el tema este de las respuestas que hemos hablado antes, ¿no? A las circunstancias. Yo hice una conferencia un día muy chula en Murcia, creo que era, en Murcia, sí. Y cuando aquel era un auditorio que estaba petadísimo de gente, habían 600 personas allí, muy guay. Cuando acabó la conferencia me entrevistan un periódico de Murcia, La Verdad de Murcia. Y hablo sobre el buen humor y el buen rollismo en los puestos de trabajo, en que yo para mí es importante dar abrazos a mis trabajadores, coño. Pues sí, los doy. Y están hasta los huevos de mí, porque son gente tosca además, no son gente, no tengo una empresa de mucho glamour, son mecánicos, eléctricos y soldadores. Bueno, pues yo me paso el día abrazando, tocando y me lo paso pipa. Bueno, cuando acaba esa entrevista me voy y a los días resulta que esa entrevista de La Verdad de Murcia se vende o la traspasan a otro grupo editorial y esa entrevista la ve alguien en Madrid. Ese alguien que ve esa entrevista es alguien muy famoso, o para mí es bastante famoso, son la gente de Pantomima Full. No sabes si son quiénes, ¿sabes quiénes? Sí, bueno, sí, sí, sí. Pues Pantomima Full pone una foto mía, Sergio Ayala, ¿vale? Pone parte de mi entrevista en un tuit, una foto de parte de mi entrevista, y ponen, hoy, para desayunar, 2 puntos, humo, Sergio Ayala.
humo, ¿sabes? Y al día siguiente cuelgan un vídeo de esos que se hacen ellos muy, muy graciosos sobre coach, ¿sabes? Sobre coaching, que me lo dedican a mí, ¿no? Hablan de los gilipollas que somos, todos los que hablamos de todas estas cosas, del amor, del humor. Bueno, pues ese tweet, cuando me despierto yo por la mañana, veo que tengo unas 1.500 notificaciones en mi Twitter, que yo el Twitter no lo utilizo para nada. Y yo veo 1.500 notificaciones, entro y hay media España está insultándome. Otro gilipollas que se dedica a dar charlas de motivación, otro que paga a sus trabajadores con gominolas, otro que da bracitos por ahí. Memes brutales, tío, insultándome todo el mundo, porque Pantomima Full tiene mucha repercusión. Cuando yo pensé que nada me iba a ir peor, ese tuit lo retuitea Foro Coches. Y entonces ya se lía parda, Alfonso. Entonces ya los insultos suben de tono, hijo de puta, no sé qué. Gente que a mí no me conoce de nada, absolutamente de nada. Ha visto una entrevista mía, pero no me conoce de nada. Y entonces yo ese día me derrumbé. Ese día vi el fracaso. Ese día dije, hostia, a lo mejor es verdad. O sea, todo lo que estoy haciendo, esto no vale absolutamente para nada. Aquí a la mínima te digo, además no entendía y me parecía injusto. Hostia, yo no doy de comer a 80 familias, pero sí, o sea, pago 80 nóminas, tío. O sea, y las pago todos los meses puntualmente. Quiero decir, yo tengo una empresa, a mí que me coño me dice. O sea, no me hables de humo. Yo te estoy hablando que yo no soy un vendedor de humo. Y entonces me vine abajo, entonces pensé en dejarme esto. Mi mujer me dijo, Sergio, esto déjatelo ya, tío. Tienes la empresa, olvídate de estas cosas. Además, te afecta tanto, tío. Dices, si tú no estás preparado para esto, pues no estás preparado. Digo, pues es verdad, no estoy preparado. Y entonces un amigo mío, que te he hablado antes de él, Rubén Montesinos, me dice, Sergio, tío, dice, ¿qué pasa? Y digo, pues, tío, que me voy a dejar esto. Me voy a dejar, tío. O sea, me ha parecido un error todo y me lo voy a dejar. Y me dice, pero tú estás tonto. Y digo, ¿tonto de qué? Me dice, pues esta gente te ha dado más visibilidad que te ha dado a nadie nunca, tío. Dice, si además te han dicho el nombre de la próxima conferencia que tienes que hacer. Y digo, ¿qué conferencia? Y me dice, ahora tienes que hacer una conferencia que se llame Humo. ¿Humo? Y me dice, claro, tío. Y lo importante que es para ti como empresario pensar en el bienestar y en el buen rollismo de tus trabajadores. Y lo tendrás que demostrar. Y demuestra una conferencia. Y empieza la conferencia explicando lo que te ha pasado con Pantomima Full, tío. Y empieza así. Bueno, pues un año después tenía la conferencia Humo, que me ha dado un montón de éxitos. Y trata de por qué. Para mí es importante los valores como el amor y el humor en cualquier estructura organizacional, pero también en los puestos de trabajo, en las empresas. Que en esos misión, visión y valores que tenemos las empresas, obligatoriamente tenemos que pensar en nuestros trabajadores. Y esa conferencia me ha dado muchísimos éxitos. Y eso es de un fracaso volver a lo que te decía antes de las respuestas. Hostia, pues ¿qué respuestas puedo dar a esta circunstancia de mierda que me ha venido a dar? Bueno, pues otra vez no vino por mí. Me vino un amigo y me dijo, Sergio, hostia, pero que tienes ahí un filón, tío. ¿Tienes un filón? Bueno, pues perfecto, pues lo aproveché. Entonces, al final, hostia, respuestas, tío, respuestas, respuestas. Vale, las circunstancias son las que son, pero da respuestas, tío. Sí, sí. ¿Y te has hecho colega de los de Pantomima Full o no? Sí, 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 les mandé un correo, se lo expliqué, porque además Pantomima Full a mí me flipan, que me encantan. Yo soy muy seguidor de la resistencia. Y ellos salen mucho de la resistencia, vienen de la parte del Terrat, de Buenafuente, de Berto Romero, de David Broncano, que me flipa. A mí todo ese humor canalla, yo creo que no hay límites en el humor, ¿eh? El único límite del humor es el contexto. Si el contexto es el apropiado, no hay ningún límite. Entonces, a mí me parece bien que hablen contra los coach, contra los veganos, contra los taurinos, contra los animalistas, contra quien quiera, contra los que hacen crossfit, contra los runners, en general. Porque me hace gracia, aunque sea runner, aunque sea crossfit, aunque sea vegano, me da igual. A mí eso me hace gracia en general. Lo que les expliqué es que ellos no pueden etiquetar a una persona porque la pueden hundir. En mi caso no me hundieron. Pero hostia, si no sabes nada de mí, tío. O sea, ¿cómo puedes etiquetarme a mí y poner Sergio Ayala 2 puntos humo? Eso no puedes ponerlo, tío. Y entonces me contestaron diciendo, Sergio, tienes toda la razón del mundo, perdona. Y estaríamos dispuestos a lo que quieras, si quieres que hagamos lo que sea, no lo dices, que... Y lo que pasa es que cuando yo grabé la serie era pandemia y no pudimos hacer una colaboración. Pero sí, sí, me contestaron y además una gente majísima, majísima. Bueno, todos tenemos errores. Yo el primero, ellos también, y lo asumieron y lo intentaron corregir y me pareció estupendo. Y yo a tope con Pantomima Full, o sea, que guay. Sí, sí, sí. Joder, qué guay. Historia, ¿ves? Tío. ya te digo. Sí. Luego, para que digas que no sabes improvisar y que te tienes que preparar todo, vamos, pero esta no charla, yo, desde luego, no te la has preparado y mira, y vamos, vaya. Está siendo fabuloso. Pues sí. Vale. Muy bien, Sergio. Ya para acabar, que yo te tendría aquí todo el día, pero te he dicho que iba a durar aproximadamente una hora, o sea que estamos ahí en tiempo.
algo que pido a todas las personas que visitáis el podcast es que nos recomendéis algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, una serie de Netflix, un, yo qué sé, una charla TED, en tu caso, lo que tú quieras. Vale, pues te voy a decir una cosa, pero a ver qué cara pones, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho esta pregunta. Si quieres ser feliz, tío, si quieres ser más productivo en tu vida, si quieres evolucionar como persona, fundamentalmente tienes que ver Telecinco, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y sabes por qué, Alfonso? Porque para mí yo considero que la vida hay que verla desde la comedia y desde el humor. Entonces, para mí es una metáfora de la vida todo esto. O sea, es la gran mierda que es seguramente mucho contenido de Telecinco, pero con una visión optimista, una visión desde el humor, desde la comedia, todo entra muchísimo, muchísimo mejor, ¿sabes? A mí me gusta mucho el generar un poco polémica con esto de Telecinco, fundamentalmente porque en Telecinco hicieron el programa que a mí más me ha impactado siempre, que ha sido, que es lo que ha organizado un poco mi vida, que es Cámara Café. Seguramente lo conocerás, ¿no? Sí, Cámara Café es un programa que hizo Arturo Valls hace un montón de años, que además es buen amigo mío, y va un poco sobre lo que yo pretendo, ¿vale? Sobre ver la vida de empresa, de negocio, que no olvidemos que la palabra negocio es la negación del ocio, o sea, ¿cómo te vas a pasar bien trabajando, tío? Bueno, pues sí, pues Cámara Café me dio un poco la visión de eso. A relación de esto, ahora hay una serie que estoy enganchadísimo, tío, yo no veo series. Las que veo son de risa, siempre, de humor, ¿sabes? Pues ahora estoy enganchadísimo a una serie en Netflix que se llama The Office. Me flipa esa serie, me flipa sus personajes, me flipa la forma de ver la vida laboral del jefe, que hace de jefe en la empresa, y cómo lleva la gestión de las personas, y yo estoy enganchadísimo a esa serie. Podcast, todo lo que veo es de humor. O sea, yo no me como la cabeza, a mí no me gusta pensar, ¿sabes? Entonces, yo todo lo que veo, a mí me gusta mucho. Hay dos podcasts que son para mi cabecera, que cuando voy a correr por la mañana, cuando tengo tiempo, los escucho. O cuando cojo el coche y hago viajes largos, me gusta mucho escucharlos. Uno es El Nadie Sabe Nada, de Berto Romero y André Buenafuente. Y otro es Todopoderosos, que es... a mí no... Yo no soy muy entendido del cine, o nada entendido de cine. No veo mucho cine tampoco, y esto solamente habla de cine. Bueno, pues hablan de cine, pero de una forma que muy graciosa. Con mucho contenido seguramente, con muchos datos, pero de una forma graciosísima, graciosísima. Está Javier Cansado, que a mí me flipa, está Juan Gómez Jurado, está Arturo... hay una serie de personajes ahí que a mí me gusta mucho. Da igual lo que vea, da igual lo que oiga, música, escucho grupos frescos, ¿sabes? Ahora estoy muy al rollo de... Hay un grupo que me encanta que se llama Lala Love You, ¿vale? Que es guitarrero tipo Green Day, tipo Ramones, tipo Garaje... De mucha guitarra, rock and roll, pero rock and roll divertido, ¿sabes? No, a mí no me gustan las movidas estas alternativas de gente triste cantando. Entonces, bueno, estoy un poco en ese rollo. Entonces, fundamentalmente hay que ver Telecinco. Y hay un programa que a mí me flipa, que es First Dates, ¿vale? Yo todos los días intento acostar a mis hijos a las 9 de la noche en la camita acostados, cojo a mi mujer, la acuesto también, me abro una cervecita y veo First Dates. Bueno, pues son pequeñas mierdas que te hacen un poquito más feliz. Pues a mí se también. Fíjate. Vale. Pues ahí aparecerán en las notas del programa. Espero que no me cierren el podcast después de estas recomendaciones. Qué guay. Vale, oye, y ahora sí que ya, para acabar, Sergio, las personas que quieran saber más de ti, que quieran conocerte un poco más, ver alguna de tus charlas, contratar a tu empresa para montar máquinas, ¿dónde te pueden ir? Nada, pues tienen que ir fundamentalmente a mi página web, sergioyalaclimen.com, y luego mis redes sociales. En redes sociales tengo la de Instagram, que utilizo mucho, Facebook, que sigo utilizando mucho, LinkedIn, que utilizo menos, y luego la página de YouTube. Y me gustaría, aprovechando que estoy aquí contigo, pues que la gente vea la serie, si quiere. Que para eso tiene que entrar en la página de YouTube, La Hora de los Hombres Medios. La Hora de los Hombres Medios. Son 5 capítulos de 25 minutos de duración. Y me encantaría que la vieran y que me dieran feedback, a ver si les ha gustado, si no les ha gustado. Esto de la serie fue un poco por marca personal, ¿no? Por decir, hostia, toda la gente escribe libros, pues yo voy a hacer algo audiovisual. Entonces, otra vez diferenciación. Intenté hacer lo que hacen los demás, pero de una forma distinta. Entonces, hice una serie y soy el único speaker, coach o como lo quieras llamar, o conferenciante, que me da haber escrito un libro guapo, yo no me vi capaz para hacerlo, lo que hice fue hacer una serie. Y, bueno, pues la serie está teniendo muchísimo éxito, tiene muchas miles de visitas y ahora estamos negociando con alguna plataforma a ver si tenemos suerte.
Vale. Pues eso. Vale, pues perfecto. Pues ahí lo dejaré todo también en las notas del programa. Y nada, Sergio, solo me queda darte las gracias. He disfrutado un montón con la charla, con tenerte aquí en el podcast y disfrutar de todas esas experiencias que tienes, que son muchas y muy chulas. Qué así guay, que tío. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alfonso. Me encanta en general que me hagan entrevistas por ego, porque soy muy egocéntrico, ¿vale? Pero cuando estás a gusto con una persona, cuando esa persona te da un feedback chulo también y ves que hay química, está muy guay. Tu comunidad es una maravilla. Yo también te quiero agradecer a ti. A mí ya no, porque yo ya tengo 51 años, tío, y ya, yo qué sé, yo cualquier día si puedo me jubilo, tío. Pero la gente que está empezando, los emprendedores que están empezando, hostia, el contenido es como el tuyo, les ayuda mucho, tío, mucho, mucho. Por eso hablaba antes de la formación y ostras, que haya gente como tú que desinteresadamente pues ofrezca esos contenidos de una forma tan abierta a personas que con un clic pueden acceder a ellas, eso es genial, tío. Entonces, muy agradecido a ti, muy agradecido a Innocabi y en lo que me necesitéis, lo que queráis, lo tenéis. Y si alguien te pide contacto de mí personalmente, por lo que sea, no dudes en darle mi teléfono, alguno de tu comunidad, que me llamen de tu parte y encantadísimo de hombre, si nos tomamos unos torrenos y una cervecita fresquita por medio, pues mejor, claro. Sí, 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 claro. Sin duda, sin duda. Bueno. Tomo nota. Muy bien. Y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado con Sergio, con todo lo que nos ha contado, con sus experiencias. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Adiós. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa. Y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa, en innocabi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad, Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online. Contacta conmigo en innocabi.com. Y hablamos.